sonrisa. Que dio sus primeros pasos en la televisión uruguaya, en nuestra casa, en nuestro canal, con Yo Me Llamo, interpretando a Elvis Presley. Me comentaba recién sobre esa experiencia. Y Juan, te agarramos de casualidad en Uruguay, porque te fuiste hace unos años a vivir a Argentina. ¿Cómo estás, Cami? ¿Todo bien? Bueno, primero gracias, porque me siento en casa acá. Y así es, me fui en 2018 a vivir a Buenos Aires y me tienen acá por unos días. Después del estrellato de Yo Me Llamo, te abrimos las puertas hacia el mundo y te fuiste para Argentina. Sí, yo siempre digo que a mí el 12 y Yo Me Llamo me abrió la puerta a todo esto que estoy ahora haciendo. Vamos a acercarnos un poco más porque tu micrófono no está funcionando. Contanos un poquito sobre tu decisión de irte a Argentina. ¿En búsqueda de qué? Siempre tenía ganas de, a raíz de lo de Yo Me Llamo y todo eso, empezar mi camino artístico como actor, cantante. Y Buenos Aires, quieras o no, tiene más puertas, más oportunidades. No porque acá no las haya, pero al haber más gente y más cantidad de cosas, uno como bueno, siempre tenía esa idea de irme a Buenos Aires a ver qué onda. Cuando te fuiste a ver qué onda, ¿con qué te encontraste? Y me encontré con un año que yo pensé que iba a ser adaptarse, arrancar de a poco. Y me encontré estando en La Voz Argentina, en el programa de Telefe más visto de todo el mundo. Estando ahí con Marley, con la Sole en el equipo. Y eso me cambió la vida. Y a partir de ahí no paré de trabajar, una cosa. Siempre como, viste, uno no sabe qué es lo que va a venir. Pero siempre como que no tuve un momento de descansar. Que la verdad que lo re agradezco, obvio, ¿no? Obviamente, porque aparte vos todavía sos muy chico, tenés 22 años y es un re momento para despegarte en lo que querés, que tiene que ver mucho con la música, pero también con la actuación. Sí, totalmente. Yo como, bueno, hablábamos un poco con Cami antes de esto de abrir puertas, ¿no? No quedarse solo con, bueno, voy a ser actor o voy a solo ser cantante, sino que cuantas más puertas y posibilidades abrís, yo creo que más trabajo y más oportunidades, porque además no es que estamos capaz en un país de primer mundo donde llueven las posibilidades. Entonces uno, cuanto más se abre, más puede obtener trabajos de alguna forma, ¿no? Si nos metemos en el 2020, que es un año que para muchos, ¿no?, nos tiró para abajo, pero también nos dio la posibilidad de llegar a otros lugares. Vos llegaste a un lugar que me imagino que lo deseás desde el momento en el que te diste cuenta que querías ser actor y cantante y dedicarte a la comedia musical. Sí, así es. Como decís, fue un año durísimo. En Argentina fue mucho el encierro que vivimos. Y allá por marzo se abrieron unas convocatorias para entrar al nuevo proyecto de Cris Morena. Y yo mandé como quien manda el video, así, viste, pensando que van a ser tantos y miles que ni siquiera lo van a ver, viste. ¿Un video qué? ¿Haciendo qué? Un video cantando una canción que fue tanto lo que me quedó para atrás que ni me acordaba ya cuál era. Y en agosto me llaman y me dicen, che, quedaste para el casting presencial que te lo va a tomar la propia Cris Morena. Impresionante. Yo me acuerdo que le decía a mis amigas, no sé ni qué me dijeron de los nervios cuando atendí ese teléfono. Y ahí fue que en septiembre fui al casting junto a ella y su equipo. Se vivió una cosa que no me la voy a olvidar nunca más. Y a las 2 semanas me llamaron que había ingresado en otro mundo, que es este nuevo proyecto que arranca en marzo de Cris Morena. Y nada, creo que el sueño de toda persona de mi edad es estar en lo de Cris Morena y tenerlo ahí. No la puedo creer, la verdad. Tal cual. Y aparte cabe destacar que eran 20.000 participantes y que quedaste entre los 50 destacados en una escuela que te va a formar probablemente para lo que serán tu camino artístico el resto de tu vida. Total, porque además eso es como cumple una doble función, porque no solo vamos a ir todos los días a aprender, pero de todo, es una infraestructura tremenda. Ya me dijeron, entras con reconocimiento facial a la puerta, no. O sea, una cosa de locos. Pero además sirve como semillero todas las cosas que va a empezar a hacer ella de series, proyectos, para afuera, para acá. Va a sacar a su gente de ahí que la está formando de cero. Entonces, no solo voy a aprender ahí, pero además voy a buscar trabajos y me van a ofrecer oportunidades laborales. Es como el sueño hecho en una cajita ahí adentro. Y a su vez, esto, ¿te cierra oportunidades para otras cosas? Por ejemplo, ¿para tu carrera musical como solista o también lo puedes hacer a la par? Bueno, para mí se potencian. Me llegó también la propuesta, que un poco también es este tema que estoy promocionando ahora, que es Mi Sentir, que está en todas las plataformas, en mi Instagram, Juan Pot, en YouTube, que me llegó la propuesta de firmar con una discográfica, que yo hasta ahora no había entrado en ese mundo de la música como solista. Y haber firmado un videoclip, tener un sello discográfico que está en América Latina, es una oportunidad que, lejos de cerrarme puertas hacia otros proyectos, es como, bueno, hacelo de Cris Morena porque nos puede resumar para tu nombre en el mundo de la música, claro. O haz este tema porque también a ellos también. Es como, se retroalimentan de todas partes. Y hoy en día estar sacando mi primer tema y poder subirme un escenario, como lo hice en Buenos Aires la semana pasada,
e interpretar mi canción es algo muy loco. Muy loco porque yo venía capaz en la voz argentina, subirme a escenarios con un montón de gente, pero cantando temas de otros artistas. Claro. Y hoy poder cantar mi canción es tipo algo increíble. Y aparte es lo que decías vos, ¿no? Es el escenario que la gente quiere ir a verte a vos como artista, Juan Pot, ¿no? Al circo que se monta alrededor, ya sea un programa de televisión o un programa, una serie, es a ver al artista. Sí, eso está, es como tiene su arma de doble filo porque, bueno, es como mi alma desnuda entregada a mi nombre y ahora es, me defiendo yo solo, pero eso lo aprendí mucho cuando viví con Jaime Ross, que tuve la posibilidad de convivir 10 años con él, que fue la pareja de mi mamá. Y él siempre me inculcó esto de ir por tu lugar, ir por tus ideas, que también el sello discográfico me permitió dar mis opiniones y qué tipo de música yo quería hacer. Y eso Jaime me lo decía siempre, o sea, andá por lo que vos quieras y no dejes que otros te armen como un producto. Si bien, no, obviamente, esto sabemos cómo es, pero siempre tener tu sello y es algo que no me lo voy a olvidar de él. Y ahora que tuve la oportunidad de mostrarle la canción y todo, es un tipo que me lo guardo acá y siempre va a estar en mi vida. Aparte es un referente para vos porque creciste con él. Yo recién te preguntaba, ¿no? Detrás de la cámara. El vivir 12 años con él, el vivir 10 años con él, ¿te hizo meterte en el mundo del arte, de la música? Y sí, yo siempre lo que digo es como que de manera inconsciente yo creo que eso fue como entrando en mí y abriéndome estos caminos y emociones artísticas. Pensá que yo por ahí iba a la casa y estaba Fito Páez, Rubén Blades, o sea, era como tener ahí y uno no es consciente en ese momento de decir, Fabi. El tío Fito. Sí, el tío Jaime, yo viviendo a 10 años con uno de los mayores exponentes de Uruguay y la verdad que hoy en día, creo que hoy en día con un poco más de madurez lo aprecio y digo, fue un viaje. Impresionante. Tremendo. Impresionante. Y sin ir más lejos, me imagino que también el sueño de un artista como vos, de que le gusta mucho la comedia musical, es también formar parte de este elenco de Cris Morena. Y sin ir más lejos, de verdad, Lali. Mirá Lali que creció en esa escuela y hoy es Lali en todo el mundo presentando y vendiendo sus shows como ella solista. No, es tremendo. Además, ya hicimos algunos Zooms y donde vas conociendo y decís, pará, yo este lo conozco, y este lo conozco, y este lo conozco. Y toda gente que ya por ahí trabajó en proyectos de ella. Y si yo voy a tener ahí la posibilidad de poder entrar a un posible casi ángeles, claro, a un posible aliados, y decís, te juro que... Te vuela la cabeza. Me vuela la cabeza y es como, che, despertate todos los días y agradece este momento y más en esta situación que está el no solo el país, el mundo... La juventud, nosotros que por ahí somos los que más difícil es atravesarlo porque, no sé, o queremos salir o ver a mis amigos, pero hay que también tomar conciencia que tenemos que cuidarnos y hoy tener estas posibilidades al alcance es como un doble valor para mí. Entonces es como despertarse y agradecer doblemente porque es un contexto muy especial. Leí por ahí que una característica tuya es la ansiedad. Yo soy muy ansioso, me río porque mi tía me dice siempre, Juan, no seas tan ansioso, no seas tan ansioso. Pero la ansiedad yo creo que me juega a favor en esto que es un mensaje que a mí me gusta, no por ser nadie, pero a la juventud como decirle, no te van a llegar las oportunidades si te quedas en tu casa, acostado en tu cama, digo, y esa es ansiedad la que a mí me lleva como a golpear puertas, a ser como efervescente de ir, che, te puedo mostrar esto, te puedo golpear esta puerta, me podés dar... Pedir trabajo es súper digno y es valorable y hoy en día en el mercado también. Entonces esa ansiedad que por un lado me hace como hacer cosas en caliente, también es la ansiedad la que me lleva como a poder ir por mis sueños y a poder ser medio rompepedos, como quien dice, pero es que ¿viste? Sí. Pero hay que salir a buscar las oportunidades. Sí, las oportunidades no te van a llegar o son muy pocos los favorecidos que están en sus casas y timbre, no, es uno el que tiene que ir a lucharla, a remarla y es día a día y yo creo que es esa característica la que hoy, por ejemplo, me hace entrar en un 2021 ya teniendo trabajo. La verdad que sí, si te das cuenta y vas a donde empezó tu carrera, y esto lo digo fuera de broma, haber ya estado en la televisión, tener relacionamiento con la cámara, haber interpretado otros personajes, estar en una competencia, todo eso te hace hoy ser mucho más preciso como artista, ya saber por dónde ir, qué es lo que te gusta, qué es lo que te ambiciona. Y eso es lo que hace que hoy con 22 años estés tan bien parado acá y nos digas, quiero disfrutar, sé por lo que voy, sé lo que quiero para mí. Ahora yo te quiero preguntar, ¿qué sueño o qué artista o con quién te gustaría compartir esto? Porque de acá a lo grande, a lo más grande. Sí, obvio. A mí me encanta Abel Pintos, por ejemplo. Me parece un artista que...
que ha como sido de los pocos que siempre quiso ir por sus ideales y no venderse, y transmite una voz en sus canciones. Y un poco lo que decís, para mí arrancar en este programa que se emitió con tanta popularidad, como fue Yo Me Llamo, debe estar Coco ahí en el piso. Obvio. Que él se debe acordar de esos trainings. Yo me acuerdo patente cuando él me incitaba a entrenar, a formarme. Y son cosas que, como vos decís, o sea, algo, creo que tenía 17 años, o sea, tremendo. Era re chico. Era re chico y esa experiencia fue realmente mi primera puerta a decir, ok, me gusta esto. Claro. Y todos los consejos de la gente. Era todo el día estar ahí adentro en el canal y además yo creo que ahí dije, a mí me gusta la televisión, me gusta estar en un canal de televisión, me gustan las cámaras porque está buenísimo y nunca me lo voy a olvidar. Por eso siempre estoy eternamente agradecido a todos ustedes. Juan, un placer charlar contigo. Felicitaciones por este año que para todos se nos hizo muy cuesta arriba. Vos lo supiste sacar adelante, supiste ser paciente, supiste rebuscarte y buscar oportunidades, que eso es un re lindo mensaje para todos y para muchísima gente con talento que te está viendo en este momento, que seguro es una fuente de inspiración tremenda todas tus palabras. Te agradezco y si me dejaste iba a cantar un pedacito del tema Mi Sentir, vamos a capela. Recordar tu sonrisa, esa mirada tan tierna y especial, es como la brisa en la piel, en caricias. Es que me tienes loco de amor, ay, mi sentir. Nada de esto fue en vano, es mi sentir. Es que me tienes loco de amor, ay, mi sentir. Quiero estar a tu lado, viviendo así. Tremendo, qué tremendo. Yo digo que si Abel Pinto vio este programa, ya está. Te llama para hacer un feed contigo. Mira, mandale, cerraste feed, por favor, te lo pido. Cami, mandale un saludo. ¿Qué decís, Coquito? Sí. Un saludo enorme. Muy felices, muy felices de esta carrera que está haciendo. Y la producción buscaba imágenes justamente de cuando estábamos haciendo Yo Me Llamo. Y por ahí encontraban una de que estábamos en los ensayos. Y él en un momento me decía, pero ¿y cuánto tiempo lo tengo que hacer? 6 meses, le decía, yo lo tenés que hacer. Esto es por repetición. Y bueno, justamente de eso se trata, ¿no? De tanto sacrificio, de tanto ensayo, se logran estas cosas. Estamos muy contentos por todo lo que le pasa a Juan. Tal cual, tal cual. Le voy a hacer llegar tus palabras, porque sin dudas, por lo que decía Juan, vos estabas ahí siendo también una figura referente. Abrazo grande y éxitos. Le mando, obviamente. Muchísimas gracias, amigos. Seguimos con ustedes. Muy bien. Escuchá, te mata. Y pasa... Te mata.